Muy buenos días a todos los presentes. Muchísimas gracias por asistir a esta actividad de rendición de cuentas de la Embajada de Colombia en El Salvador entre 7 de agosto de 2018 y el día de hoy, correspondiente al periodo constitucional del presidente Iván Duque hasta el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y me permito ceder la palabra al señor embajador de Colombia en El Salvador, embajador Carlos Rodríguez Bocanegra. Muchas gracias, Carlos. Saludos cordiales para todas, para todos. Realmente apreciamos mucho que nos puedan acompañar en esta actividad de rendición de cuentas. Se enmarca también en todas las actividades de celebración del Día Mundial contra la Corrupción, que fue ayer, impulsado por la Organización de Naciones Unidas. Para nosotros es muy importante la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que de esa manera estamos en contacto con la ciudadanía a quien nos debemos y por eso queremos aprovechar en este día hacer esta actividad de rendición de cuentas de la Embajada de Colombia en El Salvador. Mi nombre es Carlos Rodríguez Bocanegra, soy embajador de carrera diplomática con 30 años de experiencia. Estoy ocupando este cargo por designación del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, desde el 1 de septiembre de este año, y colaborando, por supuesto, bajo el liderazgo de la señora vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Antes de llegar a la embajada, habían sido secretario general de la Cancillería desde el 7 de agosto del 2018 y he ocupado algunas responsabilidades en embajadas. La Embajada de Colombia en Viena, que está acreditada ante el gobierno de Viena y organismos internacionales. Una experiencia multilateral hemos tenido allí, particularmente en temas de lucha contra las drogas y prevención del delito y justicia penal. Estuve también en la Embajada de Colombia ante el gobierno de Suecia. Estuve en la Embajada de Colombia en Bruselas, ante la Unión Europea también. Y mi primera experiencia en el servicio exterior fue como vicecónsul en el Consulado General de Colombia en Frankfurt. Muy contento de estar acá. Realmente han sido 3 meses de una actividad muy intensa, pero esta rendición de cuentas pues la vamos a hacer de todo el periodo del gobierno del presidente Duque, con un agradecimiento y un reconocimiento a quienes me antecedieron en este cargo, el embajador César Felipe González y la embajadora Fulvia Benavides. Aquí nos sentimos muy orgullosos de la labor que desempeñamos. Me acompaña el equipo de la embajada y les voy a pedir entonces que por favor cada uno se presente, empezando por nuestro agregado comercial, Óscar Javier Martínez, quien pertenece a ProColombia, pero quien es agregado comercial para El Salvador también. Adelante, Óscar, por favor. Buenos días, señor embajador. Muchísimas gracias a los funcionarios de la Embajada de Colombia en El Salvador. Sí, yo soy Óscar Martínez, director de la Oficina Comercial del Gobierno de Colombia, ProColombia, para el Triángulo Norte. La sede de ProColombia para el Triángulo Norte está en Guatemala, pero atiendo Honduras, El Salvador y Belice. Belice, que a la vez el señor embajador es concurrente para Belice y también pues estoy a cargo de la parte comercial. Pues llevo 6 años en esta zona, llegué en el 2015 y bueno, se ha hecho una gran labor que ahora más adelante les comentaré. Vengo también de la Embajada de Colombia en México, que fue mi experiencia en Cancillería y ahora pues en la parte comercial en ProColombia, que depende del Ministerio de Comercio. Igualmente pues diplomático, soy consejero, es mi cargo, consejero de la Embajada de Colombia en Guatemala, pero como decía muy bien el señor embajador, agregado comercial para todo el Triángulo Norte.
Gracias, señor embajador, y ya más adelante tocaremos otros temas. Muchas gracias, apreciado Oscar. Le cedo la palabra entonces a nuestra primera secretaria, Sara María Bastidas. Adelante, por favor, Sara. Hola, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan en la transmisión de hoy. Gracias, embajador. Mi nombre es Sara María Bastidas Paredes, soy primer secretario en la Embajada de Colombia y estoy encargada de los asuntos de cooperación y de asuntos culturales, así como los asuntos de comunicaciones de la embajada. Llevo un año acá en El Salvador. Vemos una relación bastante dinámica, una relación muy de amistad, de lazos de cooperación, y pues ya vamos a ver los resultados que hemos obtenido con este trabajo. Me acompaña también y me permito cederle la palabra al coronel Wilson Torres, que estamos aquí compartiendo nuestro set para que se presente también. Buenos días, señor embajador. Buenos días, doctora Sara. Y buenos días a todos los que nos acompañan. Me presento. Soy el coronel Wilson Tomás Torres Poveda. Me desempeño en este momento como agregado militar naval de aéreo de aquí en la República El Salvador. Llevo 2 meses, pero con toda la actitud y el entusiasmo en cumplimiento de nuestra misión. Y hay unos mecanismos de entendimiento y cooperación que estamos llevando a cabo en materia de seguridad y defensa que más adelante, por supuesto, los expondremos. Gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, coronel. Y, por favor, nuestro encargado de funciones consulares, el segundo secretario, Carlos Alberto Barbosa, preséntese adelante. Embajador, buenos días. Buenos días a todos los presentes, a todos mis colegas de la embajada. Me presento, mi nombre es Carlos Alberto Barbosa. Soy segundo secretario de la embajada, encargado de las funciones consulares, encargado de todo lo concerniente a atención al ciudadano, apoyo a connacionales, y en todo lo referente a trámites y servicios ofrecidos a los colombianos en el exterior, particularmente en El Salvador y la concurrencia correspondiente con Belice. Tomé posesión en octubre de 2020, ya hace 1 año 2 meses. Ha sido una experiencia gratificante. Y aquí estoy siempre más que dispuesto a apoyar y atender a nuestra comunidad en El Salvador y en Belice. Muchas gracias, embajador. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí este es el equipo que se encarga de la operación del sector de relaciones exteriores y de comercio exterior en El Salvador. Un país con el que tenemos las mejores relaciones de amistad, de cooperación, y es un país al que lo denominamos en definir como un país estratégico para Colombia. Tenemos con El Salvador casi 200 años de relaciones diplomáticas y realmente ha sido una relación y una cooperación muy fluida. Aquí podemos ver más o menos iniciar qué es lo que hace una embajada y qué hace particularmente la Embajada de Colombia en El Salvador según la presentación que hemos hecho de nuestros funcionarios. Esta es una embajada, digamos, de un tamaño pequeño para las embajadas que tiene Colombia en el mundo, pero sin duda con mucha importancia, por la importancia, valga la redundancia, que tiene para la política exterior lo que es Centroamérica, lo que se denomina el Triángulo Norte, y particularmente este país, que es muy pequeño, pero que realmente es muy importante para nosotros. Yo voy a compartir la pantalla para iniciar con algunos asuntos para que tratemos de ubicarnos en dónde está ubicada una embajada de Colombia. La embajada de Colombia pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y en Colombia está dada el sector de relaciones exteriores, que está compuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por su fondo rotatorio y por Migración Colombia. Dado que las embajadas de Colombia en el exterior
son los representantes del jefe de Estado y por virtud de la Constitución también representamos al Estado como un todo. Tenemos la responsabilidad de promover el comercio exterior, es decir, generar mayores exportaciones de los productos colombianos, así como atraer hacia Colombia o llevar hacia Colombia inversión extranjera y buscar que nuestros destinos turísticos en Colombia pues sean cada vez más visitados. Esto está dentro de la misionalidad del Ministerio de Comercio Exterior y particularmente de nuestra oficina de ProColombia, que como lo dijo nuestro agregado comercial, tiene para el Triángulo Norte sede en Guatemala. Más adelante, pues, miraremos cómo se desarrolla y cómo se han venido desarrollando las tareas en este sector para Colombia. Voy a iniciar con mostrar cuál es el Plan Estratégico Institucional 2019-2022. Esto pues se ha venido ajustando. Como ustedes saben, los gobiernos inician cada 4 años. Este del presidente Iván Duque inició en agosto del 2018 y luego inicia la construcción de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y una vez que se define y es aprobado por el Congreso de la República, entonces pues se construye este plan estratégico que tiene esta duración de 3 años. Es decir, el primer tiempo se dedica a la construcción del plan y pues por supuesto a ir afinando los elementos de política exterior que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como sus embajadas y consulados y las oficinas de ProColombia desarrollan en el exterior. El lema para el sector de relaciones exteriores es actuar, actuar y actuar. La idea es darle pleno desarrollo a la diplomacia para la legalidad, el emprendimiento y la equidad soportada en la sostenibilidad ambiental y la innovación. Es decir, aquí en esta frase tan corta está muy bien resumido lo que es el lema del sector de relaciones exteriores y cómo hacemos nosotros desde las embajadas y consulados para poder cumplir con él. Nuestras directivas, además del señor presidente de la República, está la señora vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez de Rincón. Tenemos el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Javier Echeverry Lara, el secretario general Luis Gabriel Fernando Franco, y actualmente el jefe de gabinete, que es el viceministro, el embajador de carrera también, Carlos Arturo Morales. El jefe de la oficina de planeación es el doctor Leonardo Carvajal Hernández. Aquí vamos a ver muy rápidamente cuál es el objetivo del plan estratégico. El plan estratégico tiene como objetivo establecer la hoja de ruta para el cumplimiento de las metas del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y también el Plan Estratégico del Sector de Relaciones Exteriores 2019-2022. Muy rápidamente, la definición de este plan estratégico permite articular, coordinar y aunar esfuerzos al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio, dirigidos a posicionar a Colombia en la escena global a través de una política exterior responsable, innovadora y constructiva, transformar la política migratoria para adecuarla a las necesidades e intereses nacionales, garantizar los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del medio ambiente de todos los colombianos, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución Política y en las competencias asignadas al Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio. Y, por supuesto, cumpliendo todas las funciones definidas en la Constitución y demás normatividad vigente. ¿Cuál es el alcance de este plan? Es la diplomacia para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, que es la hoja de ruta para el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio. Aquí tenemos todas las normas que rigen el sector de relaciones exteriores, que es la ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, nuestra hoja de ruta, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad,
la ley 1712 de 2014, por medio de lo cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. La ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. El decreto ley 274 del 2000, que es una norma muy importante, es la que regula el Servicio Exterior de la República y la carrera diplomática y consular. El decreto 1499, por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector función pública en lo relacionado con el sistema de gestión, establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015. El decreto 869 del 2016, que define la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores. El decreto 1067 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector administrativo de relaciones exteriores. El decreto 20 de 1992, por el cual se determina la naturaleza jurídica del Fondo Rotatorio del Ministerio de Exteriores. Y la circular 001 del 2018, que son los lineamientos de planeación estratégica institucional, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestra misión es desarrollar una política exterior de Estado coherente e innovadora, basada en la promoción de la democracia y los derechos humanos, orientada a participar de manera proactiva en la escena internacional a través de un diálogo abierto y constructivo para proyectar los intereses y las realidades de Colombia y el mundo. Lo que queremos llegar es, a partir de nuestra visión, que en 2022 Colombia ocupe con toda propiedad el lugar de liderazgo que le corresponde en el concierto de las naciones a través de la construcción y concertación de respuestas eficientes a las grandes temáticas globales. Los temas centrales es lucha contra el terrorismo, abordaje del problema mundial de las drogas, la corrupción, la seguridad digital, luchar contra la promoción de la luchar a favor de la promoción de la democracia, prevenir y mejorar el tema del cambio climático, mejorar los temas de brechas de género, luchar por las migraciones masivas y ordenadas, garantizar los derechos humanos, entre otros. Estos son los grandes temas que hemos venido trabajando y los temas coyunturales, que son la recuperación económica de la pospandemia y una vacunación masiva de nuestra población. Esto lo hacemos siguiendo un referente democrático a nivel mundial y hemisférico, así como una consolidación del liderazgo en materia cultural, educativa, a través de la transparencia en la administración pública, protegiendo el medio ambiente, la sostenibilidad, cuidando debidamente nuestros océanos, una atención solidaria de los migrantes a través del Estatuto Temporal de Protección de los Migrantes Venezolanos, atraer una mayor inversión hacia Colombia, generar un mayor emprendimiento de los colombianos y avanzar en ciencia, tecnología e innovación. Todo esto lo hacemos a través de una participación responsable, proactiva y sostenible en todos los escenarios internacionales, especialmente en los de carácter multilateral, en defensa de la seguridad y la estabilidad internacionales, privilegiando el compromiso con la democracia representativa y el Estado de Derecho. Desde esta embajada, pues no tenemos una mayor participación en los foros internacionales, pero sí interactuamos muy seguidamente con nuestros embajadores en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de Naciones Unidas, en la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, y tratamos siempre de coordinar debidamente todos los temas bilaterales y multilaterales para promover una política exterior activa. No me voy a explayar más en esto, hago una invitación realmente a que podamos mirar este documento, está en internet, en la página web de la Cancillería, y lo podemos mirar. Aquí quiero ya iniciar con lo que significa nuestro trabajo dentro de la Embajada de Colombia en El Salvador, y para ello, pues quiero iniciar por cederle el uso de la palabra a nuestro consejero, el señor Óscar Martínez, consejero comercial, para que nos hable de todos
lo que hemos desarrollado desde el 2018 en materia de promoción de comercio, de turismo y de inversión hacia Colombia. Muchas gracias y adelante, Óscar, con tu presentación. Gracias, embajador. No sé si quiera que tenga un documento, si quieren lo comparto o lo puedo hablar, no importa. Les puedo contar. Como quieras. Bueno, señor embajador, ¿cuál ha sido la dinámica comercial con El Salvador? Primero que todo, quiero como poner en contexto qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hace ProColombia. ProColombia está encargado de la promoción de tres grandes ejes. Uno es el de las exportaciones de Colombia hacia el exterior, en este caso, de Colombia hacia El Salvador. Eso es lo que promovemos nosotros. El segundo gran eje es el del turismo, que es llevar turistas a Colombia y principalmente lo dividimos en dos clases de turismo, el turismo de reuniones y el vacacional. El vacacional es el que ustedes normalmente, o el más común, digamos, que es que van los turistas pues a conocer nuestro país, a nuestras playas, a disfrutar de nuestra cultura, etcétera, etcétera. Y el otro turismo que promovemos es el de reuniones, es decir, que las grandes empresas hagan sus congresos, sus convenciones o sus incentivos los lleven a Colombia. Ese turismo es muy importante porque es un turismo de alto costo. Cuando una empresa, ejemplo, una farmacéutica, hace su congreso en Colombia, pues eso es muy importante para toda la estructura del turismo en Colombia, pues en que tenemos una buena infraestructura hoy en día en centros de convenciones, en los grandes salones de los hoteles, y eso nos genera, le genera buenos ingresos por concepto de turismo a Colombia. Entonces, el turismo, repito, en esos dos aspectos, vacacional y de reuniones. Y por último, el tercer gran eje, que es el de inversión. Nosotros promovemos no solo la inversión más importante, que es la inversión extranjera directa, de la que hablaba el embajador, de llevar inversión a Colombia, una inversión que va a generar empleos, va a generar riqueza, va a generar progreso en Colombia, sino también tenemos la misión de apoyar la expansión internacional, como llamamos, que no es otra cosa sino la inversión de las empresas colombianas en El Salvador. Entonces, esto sí es en las dos vías. Llevar inversión, traer inversión. Es el único eje que trabajamos en doble vía. Todos estos tres ejes van a estar arropados, o la gran sombrilla de estos tres ejes es la marca país y todas las campañas de promoción que ustedes conocen, desde la más famosa ya hace muchos años de Colombia, El Riesgo es que te quieras quedar, también Colombia Realismo Mágico, etcétera. Todas esas campañas que están también en ProColombia nos arropan estos tres ejes para poder promover a nuestro país. Ya diciendo esto y poniendo en contexto qué es lo que hace ProColombia, yo quiero hablarles un poquito de qué ha pasado en El Salvador. También lo comentaba el señor embajador, es un país pequeño, es un país pues de más o menos, creo que unos 6, 7 millones de habitantes, pero que no por eso deja de ser un país muy importante para nosotros y para nuestro comercio. ¿En qué hemos podido convertir esta región? Y mire que esto es una estrategia muy importante para que la trabajemos en conjunto con la embajada, y que nos hemos convertido en el gran laboratorio, y hablo no solo de El Salvador, sino todo el Triángulo Norte, Honduras y Guatemala también,
para que las pymes y mipymes, esas pequeñas empresas que quieren empezar a exportar, aprendan a exportar y aprenden en mercados como estos, que son los mercados naturales para esas pequeñas empresas. ¿Por qué lo digo? Y también pongo un ejemplo. Si una empresa de zapatos de Bucaramanga hace, y vamos a poner en ejemplos hipotéticos, digamos que haga 10,000 pares de zapatos al mes, pues esos 10,000, si vienen a, les buscamos mercados acá, les van a comprar esos 10,000 pares de zapatos, ¿cierto? Por el tamaño del mercado. Pero si ese mismo empresario se fuera a Brasil a vender esos 10,000 pares de zapatos, consigue compradores que le dicen, sí, se los, le compramos, muy bonitos zapatos, pero necesito 100,000 por el tamaño del mercado. Y hasta ahí, ahí mueren los, las pequeñas empresas. Entonces, estos mercados son naturales para esas pequeñas empresas que van aprendiendo a exportar y a la vez, al exportar acá, van creciendo en Colombia, se van ampliando y tarde o temprano van a llegar a mercados más grandes. Ese punto hay que tenerlo muy en cuenta porque, es, repito, es la gran zona, el gran laboratorio o la gran escuela para que aprendan a exportar nuestros pequeños exportadores. Esto nos lleva a que nosotros como oficina comercial atendemos más de 800 entre 800 y 900 empresas exportadoras de Colombia a estos mercados. Eso es una barbaridad, porque nos toca atender desde empresas que exportan 10,000 dólares al año hasta empresas que pueden exportar millones de dólares al año. Entonces, eso es para que tengan una visión de la importancia de esta región para nuestras pymes y mipymes. ¿Qué ha pasado en estos años? Y una de gran importancia. Quiero empezar contándoles de la profundización del Tratado Libre de Comercio. También un paréntesis. El Tratado Libre de Comercio se llama Triángulo Norte Colombia. Es un Tratado Libre de Comercio marco que abarca los tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, ustedes no van a oír el Tratado Libre de Comercio El Salvador-Colombia, no. Lo van a oír como el Tratado del Triángulo Norte con Colombia. Lo que pasa es que cuando se hacen las profundizaciones o se revisa el Tratado de Libre Comercio para bajar aranceles en ciertos productos, cuando se ponen... cuando se reúne la Junta Administradora del Tratado de Libre Comercio, lo hace por país. Es decir, la Comisión de El Salvador con la Comisión de Colombia revisan qué productos pueden ir desgravando y llevando a cero esos aranceles para que el comercio cada día sea más activo entre nuestros países. ¿Qué profundización hubo esto en este gobierno? La decisión 18, que es esas revisiones se llaman decisiones y siempre lo van a oír así. En El Salvador, la última es la decisión 18 de la Junta Administradora del Tratado, que tiene que ver con medicamentos de uso veterinario y humano. Ahí tenemos un listado, que es el, no sé si ya lo compartí en la embajada, pero igual es muy técnico y sería solo como de referencia, pero ahí en esa decisión los aranceles, muchísimos productos quedaron en arancel cero para la importación de El Salvador, pues de esos productos colombianos y al contrario también, porque también Colombia en esa decisión que es bilateral, pues también se desgrava en Colombia para los productos salvadoreños. Esa decisión 18 fue muy importante porque nos va a dinamizar el comercio en estos productos, en estos medicamentos, tanto de uso veterinario como humano. Otro gran tema importante de este gobierno es el plan Conectados, que lo conoce muy bien el embajador, que lo promovió y estuvo muy pendiente cuando era secretario general. El plan Conectados
En resumen, es esa gran cooperación que tiene que existir entre ProColombia y la embajada. Eso ha hecho que se abran muchísimas puertas, que el comercio cada día sea más intenso, porque la labor de los embajadores es importantísima, importantísima, y nosotros somos una herramienta de ustedes para poder llegar a esos grandes empresarios que nos pueden ayudar tanto a llevar inversión como a dinamizar el comercio de bienes y servicios de Colombia hacia El Salvador. Ese plan Conectados ha sido muy exitoso, embajador. Desde ya yo le agradezco todo el apoyo que en estos pocos meses he sentido de parte de ustedes y que siempre van a contar con ProColombia para poder sacar estos planes adelante y obviamente en beneficio del gobierno colombiano, más que del gobierno de nuestros empresarios y de nuestros colombianos en general. Entonces, digamos que esos han sido unos pilares fundamentales para estos temas económicos. En cuanto a cifras, por ejemplo, nosotros en el 2019, que ya se refleja ya el primer año y pico de gobierno del presidente Duque, las exportaciones totales a El Salvador fue de 104 millones de dólares, que es una cifra importante, pero que en el plan que tenemos nosotros al 2026 pretendemos que se puedan casi que duplicar, pues es la supermeta. Creo que lo podemos lograr, pero no deja de ser, por el tamaño del mercado, una cifra muy, muy importante. En el 2020, con todo y pandemia, que eso de todos modos afectó muchísimo el comercio y lo sigue afectando, sobre todo en temas de logística, en el 2020 las exportaciones totales fueron de 100 millones de dólares. Es decir, solo hubo una disminución muy, muy pequeña, de 104 a 100, pues a 100.8, pues realmente creo que nos mantuvimos, el comercio se mantuvo con todas las dificultades de pandemia. Para este año, obviamente, como hemos dinamizado ese comercio, yo creo que podemos llegar a unos 120 millones de dólares cerrando el 2021, pero cifras que apenas las tenga, tal vez en enero se las estaré compartiendo. Pero nos ha ido muy bien este año. En viajeros, y este tema del turismo es importante, y sobre todo con un tema que siempre está relacionado, obviamente, que es el de la conectividad. Y la conectividad no solo para el turismo, sino también por muchas mercancías que llegan vía aérea. Creo que necesitamos, señor embajador, empezar a promover y a impulsar una mayor conectividad aérea con Colombia. Hoy dependemos básicamente de dos aerolíneas, Avianca y Copa, y esta región pide a gritos que entren una o dos compañías, por lo menos de bajo costo, que vayan a Colombia. Lo vivimos ayer, le contaba, llenos los aviones, full, tanto Copa como Avianca, no le cabe una persona más. Claro, estamos en tomos en diciembre, pero así venimos desde que se está reactivando el transporte aéreo post pandemia. Entonces creo que esa es una tarea pendiente que tenemos y es esa de lograr mayor conectividad con Colombia. En el 2019, por ejemplo, llevamos a Colombia 21.400 pasajeros turistas. Es una cifra que, pues, comparada con otros países, la puede ver uno como mínima, pero como digo, por tamaño de población es importante. En el 2020, pues por pandemia, por COVID, pues solo fueron 4.000, nos bajamos de 21.400 a 4.700, pero obviamente con una razón muy poderosa que afectó el transporte aéreo y todo la industria del turismo en general. Para este año,
Realmente se está reactivando desde junio, que lo sentimos. Tanto las aerolíneas empezaron, las frecuencias ni a hoy no se han normalizado con el mismo número de prepandemia, pero las aerolíneas poco a poco, yo creo que a junio del año entrante, mayo del año entrante, ya estamos niveles prepandemia. Entonces vamos a ver cuántos turistas llevamos este año. Yo espero que por lo menos lleguemos a la mitad de lo que llevamos en el 19, ojalá unos 10.000 turistas, 8, 10.000, vamos a ver cuál va a ser el comportamiento. No, hoy todavía no tenemos cifras de turismo. De inversión. Inversión es un tema fundamental para nosotros y para esta región. Básicamente, hay dos grandes jugadores salvadoreños en Colombia, de inversión en Colombia. Uno, el grupo Poma, de infraestructura hotelera. Es un tema, es una gran empresa y ha invertido muchísimo en Colombia. Tuvimos como bajonazo, si se puede decir así, de esa inversión del grupo Poma por unos problemas tributarios, etcétera, que tuvieron en Colombia, que esperamos que solucionen para que reactiven su inversión. Esa inversión del grupo Poma está casi que suspendida desde finales del gobierno anterior. Es muy poco lo que han hecho, casi que nada, por esos problemas que han tenido y que les repito, ojalá se solucionen pronto. Y el otro gran jugador hoy en día es Dollar City. Dollar City está invirtiendo muchísimo en Colombia, generando muchísimos empleos. Creo que a hoy aproximadamente ya han abierto unas 160 tiendas en Colombia. Y sé que de aquí a 2 años o a 3 años van a pasar de las 500 tiendas. Es un mercado, el mercado colombiano para el retail es espectacular, porque la población de clase media y de bastante poder adquisitivo, pues es muy amplia esa franja, y tiendas como Dollar City, pues son, digamos, especiales para toda esa franja, y por eso les esa gran expansión que han tenido. Entonces, tenemos esos dos jugadores. Tarea pendiente es que tenemos que terminar llevando a final de este gobierno, ojalá, mínimo cinco o seis empresas más. Es un reto grande, pero yo creo que también lo podemos lograr. Las empresas de esta zona de Triángulo Norte son empresas muy grandes, muy maduras, que ya sus mercados naturales han quedado pequeños y están buscando mercados más grandes sobre todo con los beneficios que tiene, por ejemplo, Colombia para recibir esa inversión. ¿Cuáles son? Que Colombia tiene 16 tratados de libre comercio. Está incluido en uno de los mayores tratados o de los tratados más activos, como es la Alianza del Pacífico. Entonces, una empresa que llegue a Colombia, se instale en Colombia, va a recibir los beneficios de esos tratados. Entonces, eso hace que adicional a la población colombiana, que es muy grande, 50 millones de habitantes, con un gran poder adquisitivo, hace que Colombia sea muy atractivo para recibir esa inversión extranjera, pues adicional obviamente a la seguridad jurídica y que es un gran país. Entonces, creo que ese reto lo tenemos. Ojalá podamos dar esa gran noticia antes que termine el presidente Duque, de por lo menos de El Salvador. Ya le digo, mi sueño ojalá es llevar unas 6, pero así se lleven 4 empresas más. Sería espectacular y sería un gran logro para nosotros. Oportunidades, pues hay muchas en inversión, como le digo, comercio, los grandes sectores donde hay oportunidades. Adicional, por lo que les hablaba de la decisión 18, es el farmacéutico, artículos de hogar, oficina, hoteles, industria, cosméticos y productos de aseo, en donde el año entrante, yo creo que en febrero, señor embajador, podemos hacer una gran
una gran actividad de salud y belleza para aprovechar la decisión 15 del Tratado de Libre Comercio que tiene que ver con productos de cosmético y aseo, que fue con El Salvador, plásticos y cauchos, químicos, las grandes, grandes oportunidades. Entonces, todo esto hace que nosotros, con este gran trabajo, con el aprovechamiento de todo lo que les digo, atendamos solo en El Salvador a más de 400 empresas. Eso es demasiado. Y además, el otro aspecto que quería hablarles es de la expansión internacional hacia El Salvador. Pues ustedes conocen más que nadie las grandes empresas que hoy están en El Salvador, en el sector financiero y seguros, energético, con del sur, etcétera. Lo que hace ver que es un país atractivo también para las empresas colombianas. Entonces, déjeme terminar, señor embajador, diciéndole que tenemos unos retos, repetírselos, que creo que deben ser como la punta de lanza de nosotros para estos últimos meses de gobierno, que es en turismo, conectividad, en exportaciones, aprovechar el Tratado de Libre Comercio y admisibilidad de la que le hablaba el otro día, que es la diplomacia sanitaria, a ver si podemos impulsar admisibilidad de productos agropecuarios, que sé que pueden tener buena demanda en Colombia, diferente clase de frutas y productos de estos. Ojalá también lográramos que aprueben la carne y productos lácteos en El Salvador, cosa que está prohibido en todo el Triángulo Norte, pero en El Salvador va un poco más avanzado ese tema. Y sería, yo creo que por ahora eso, señor embajador. Creo que los resultados han sido buenos, mantenemos los niveles de comercio, los hemos subido, este año va a subir fácilmente un 20%. Tenemos la tarea de la inversión, esa la tenemos un poquito pendiente, pero creo que es un buen informe y que estamos haciendo la tarea como se debe con El Salvador. Entonces, yo creo que sería eso, señor embajador, y muchas gracias. Bueno, querido Oscar, muchas gracias. Un reconocimiento muy grande por toda la labor que estás llevando a cabo como director de la oficina con sede en Guatemala, pero atendiendo a los tres países, Honduras, Guatemala y por supuesto a nosotros. Ya el testimonio que yo doy de la relación de cooperación contigo y con tu oficina realmente es muy alentado. Desde que llegué me he sentido totalmente respaldado y hemos logrado hacer una agenda común. Creo que la gente que nos está siguiendo en esta rendición de cuentas, quiero resaltar que el Estado colombiano coordina debidamente, es un mandato constitucional, pero además lo hacemos siempre buscando el beneficio del país. Somos entidades distintas, ya mencionamos a quienes, digamos, nos debemos, pero nosotros, en últimas, nuestro principal destinatario de las sanciones es el ciudadano colombiano. Y nosotros trabajamos ese plan Conectados, es un plan muy importante, coordinado por el ministro en este caso nuestra ministra de Comercio Exterior, la ministra de Relaciones Exteriores y canciller, y la presidenta de ProColombia. Así que trabajamos muy de la mano y un buen ejemplo de ello fue lo que hicimos esta semana, el lunes, en el lanzamiento de la película Encanto. Fue una actividad maravillosa. Tuvimos en la sede de la residencia la oportunidad de tener invitados para hacer el lanzamiento, pero me gustaría que tú nos contaras sobre esta actividad que realizamos conjuntamente, que nos dio tan buenos resultados y esperamos realmente aumentar a través de esta gran oportunidad la cantidad de visitantes a Colombia. Adelante, Oscar. Pues, embajador, estas son de las actividades pues, que le causan a uno pues, alegría y orgullo. Además por los comentarios que hemos recibido. Cuando aparece un mot-
motivo, como es el lanzamiento de Encanto, nosotros lo que hacemos es aprovecharlo casi que para los tres ejes, ¿sí? Por eso, ¿qué hicimos ahí? Y mire lo lindo de esto. Ahí es, invitamos a los mayores jugadores en las empresas de turismo de El Salvador, aerolíneas, ahí estaba Avianca y Copa, y adicional estaban unos empresarios importantes, adicional los colombianos instalados. Entonces, uno como que aprovechamos esa actividad para que Colombia sobresalga y no solo en un eje, no solo lo hicimos para turismo, por decir algo, lo hicimos para todos, ¿sí? Entonces, incluido para gobierno salvadoreño, vean todo el potencial que vamos a tener en Colombia, porque lo que viene para el año entrante y se va a diseñar es la ruta del encanto y vamos a promocionar en turismo para que los turistas vayan a ver en dónde, de dónde sacaron la película Encanto, qué inspiró a Disney, cuál es la casa en el Quindío que inspiró a la casita de la película, los trajes típicos de Vélez, el vallenato, etcétera, etcétera, la comida, el ajiaco que aparece ahí, todo. Entonces, eso va a ser un gran motor para impulsar nosotros el turismo, pero adicional para la inversión también, porque eso le da confianza a las personas de ver un país que Disney nos tiene en cuenta y nos hace ese homenaje tan lindo. Ahí también pudimos incluir la artesanía colombiana. Le repartimos a los invitados el sombrero volteado, el poncho sabanero, las mochilas guayú. Entonces, mire que tocamos muchos aspectos de Colombia, turismo, artesanías, imagen Colombia. Entonces, ese fue un gran evento y como digo, pues nos sentimos orgullosos y por eso, señor embajador, gracias por tanta amabilidad, por haber recibido en su residencia ese evento que, como digo, pues impulsa la imagen de Colombia en todos los sentidos, en todos los ejes de los que le he hablado. Esa es más o menos, fue el evento. Adicional, trajimos un conjunto vallenato con una cantante, una artista de la talla de Margarita Doria, que ha sido reina vallenato y ahora va en el próximo festival a competir por la reina de reinas. Luego, ahí pudo ver el salvadoreño la cultura colombiana. La comida que hicieron en El Salvador fue espectacular. No sé si las bandejitas paisas, todo. Fue unas horas de Colombia, realmente y literalmente, en la residencia de la embajada. Por eso se lo agradezco, señor embajador, y seguiremos haciendo eventos para engrandecer la imagen de Colombia. Gracias, querido Oscar. Sí, efectivamente, una noche muy colombiana, muy especial. Tuvimos a ajiaco también en presentaciones de pasabocas. Y realmente esa es una muestra de que el trabajo en equipo y el trabajo de todos pues nos lleva siempre por buen camino. Todos los colegas de la embajada realmente trabajamos para lograr este resultado tan, tan favorable. De pronto, más adelante le pediría a Carlos si nos puede pasar el video, es muy cortico, de lo que fue esta actividad y sería muy bueno tenerlo. Yo aprovecho antes de cederle la palabra a nuestra querida Sara para que nos hable de temas de cooperación y de cultura, decirles que gran parte de las actividades que nosotros hacemos en las embajadas tienen que ver con esa labor de promoción en esos ejes y también de promoción de lo que significa la cultura y la presencia. Aquí debo resaltar que Colombia es un país que es referente, Salvador, y eso lo vemos a diario. Hay muchas cosas de empresarios colombianos, pero también de avances institucionales que aquí son tomados realmente como ejemplo y como referente. Creo que las cifras que nos has mostrado pues
son espectaculares. Lamentablemente esta pandemia pues nos puso en situación muy difícil, pero aún así lo que se ha logrado en este tiempo es impresionante y por eso debemos felicitar. Colombia tiene una economía pujante y realmente las proyecciones de crecimiento que nos dan los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional está manifestando que Colombia puede crecer este año más o menos al 9.5%, y es probable que para 2022 el PIB crezca a un 5.5%, y ya para 2023 pues un 3.1%. Son cifras realmente espectaculares para una economía como la colombiana, que en momentos es la tercera economía de América Latina. No podemos olvidar estas cifras. Colombia es un país que hace parte ya de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y allí también las cifras de crecimiento son más o menos similares. Colombia puede estar creciendo este año al final muy cercano al 10%, y se han disminuido dramáticamente las tasas de desempleo, que fueron muy complicadas en las épocas de pandemia. Ya estamos acercándonos a un solo dígito, estamos como en el 11% de la tasa de desempleo, lo que realmente es un indicador, es muy bueno. Simplemente para terminar esta parte económica y comercial, parte de nuestras actividades también en las embajadas es proteger los intereses de los colombianos en cada una de los sitios donde estamos acreditados. Esa parte pues le corresponde en su mayoría al consulado, ya Carlos Barbosa nos va a contar al respecto, pero fíjense que también protegemos los intereses de las empresas colombianas que están acá. Hay un Consejo Empresarial Colombo Salvadoreño y el 3 de junio de este año, eso debo reconocérselo a la labor que hizo mi antecesor, el embajador señor Felipe González, se llevó a cabo una reunión entre el Consejo Empresarial Colombo Salvadoreño y el Gabinete Económico del Gobierno de El Salvador. Eso implica que las relaciones son de alto nivel y muy buenas. Se presentó por parte de las empresas el mapa de riesgos, también la oferta de responsabilidad social de las empresas. Y allí, por supuesto, hablamos de los temas de seguridad jurídica. No podemos desconocer que hay algunas preocupaciones de parte de nuestras empresas, pero el diálogo es franco, es abierto y es muy ágil, buscando siempre que cada vez que haya alguna dificultad, pues se pueda ir solucionando. Y eso lo tenemos como un objetivo muy importante dentro de las actividades que desarrollamos en la embajada. Con esto cierro esta parte. Muchas gracias, querido Oscar. Y le paso entonces la palabra a Sara para que nos hable de los temas de cooperación y de cultura. Adelante, por favor. Disculpe, embajador, ya tengo el video listo. No sé si quiera que lo presentemos. Ah, bueno, presentémoslo. Me parece muy importante y muy emocionante que lo veamos. Gracias. Si pudiéramos tener sonido, por favor. Bueno, lamentablemente no tuvimos sonido, pero el video muestra debidamente lo que fue esta noche tan, tan espectacular. Muchas gracias nuevamente y entonces pasamos entonces rápidamente a Sara, por favor, para que nos hable los temas de cooperación.
Gracias, embajador. Gracias a todos por estar acá. Como encargada de asuntos de cooperación, pues vamos a hablar y de culturales, y vamos a hablar de los logros que hemos tenido desde el 2018 hasta el 2021 en estos asuntos. En el 2018 se realizó la 11ª reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre El Salvador y Colombia, y se aprobó un plan o programa bianual de cooperación para los años 2018 y 2020 en las áreas de salud y bienestar, reducción de desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas y fin de la pobreza. El programa bianual de cooperación concluyó exitosamente en el año 2020. Estuvo conformado por 6 proyectos en los sectores que les dije. Era uno en salud y bienestar, un proyecto en reducción de desigualdades, 2 proyectos en paz, justicia e instituciones sólidas, 2 proyectos en fin de la pobreza, y 5, todos estos proyectos fueron finalizados y uno fue finalmente cancelado. Hemos trabajado de la mano de la Agencia de Cooperación de El Salvador, que es una agencia nueva, con nuestra Agencia Presidencial de Cooperación y los dos ministerios de Relaciones Exteriores, así como todas las entidades que se han visto beneficiarias en estos programas. Por su parte, en el año 2018, en el tema cultural, desde el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la Embajada de Colombia participó en el 5º Festival de Cine de Suchitoto, un municipio acá que se caracteriza por el tema cultural y por el tema y la promoción de cine, realizado entre el 11 y el 18 de noviembre de este año. Durante el festival se exhibieron los 6 documentales de la serie Colombia Bio de Conciencia, promoviendo la protección del medio ambiente y nuestros espacios que también permiten la promoción. Esto va ligado a lo que comentaba un poco Oscar y el señor embajador en temas de turismo, porque promocionamos lugares de Colombia que muchas veces no son los más visitados, pero pues con estas oportunidades, pues mucha gente se anima a ir. Lástima. Asimismo, se resaltó nuevamente la posición de Colombia como el segundo país más biodiverso del mundo. Para el año 2019, tenemos avances en materia de cultural. Fue un año que tuvo muchas actividades en donde pudimos crear murales, buscar la promoción del arte de graffiti, también capacitar artistas salvadoreños con nuestros artistas colombianos. Entonces, la embajada programó la creación de los murales Los Caminantes y El Abrazo en San Salvador. Son 2 murales muy grandes que están ubicados en sitios estratégicos de El Salvador. Uno es vía al aeropuerto y otro en la parte del centro de esta ciudad. Con la participación del colectivo Vértigo Graffiti en el Festival Internacional de Graffiti y Área 503. Adicionalmente, la embajada de Colombia gestionó la participación del colectivo en la 5ª edición del Festival Internacional de Graffiti, que se realizó en la Plaza Gerardo Barrios y Francisco Morazán, ubicados en el Centro Histórico de San Salvador. El evento fue patrocinado por la Alcaldía de San Salvador y congregó artistas franceses, españoles, estadounidenses, peruanos, mexicanos, con el fin de dar una nueva cara a la ciudad. De ese proyecto están saliendo nuevos proyectos para creación de empresa creativa en El Salvador que están por consolidarse o por realizarse. En ese mismo contexto se presentó la exposición del Museo del Oro, que se realizó en el Museo Nacional de Antropología MUNA de El Salvador, y que posteriormente, en el año 2020, se hizo el lanzamiento de esta misma exposición en la Galería Colombia, porque no sé si sepan ustedes, pero en la Embajada de Colombia tenemos una galería de arte y estuvimos haciendo la exposición de esta obra del Museo del Oro. En el año 2020 retomamos, aunque fue un año de pandemia y con ciertas dificultades que todos conocemos, retomamos también el tema de cooperación. Entonces, lastimosamente y lamentablemente, en El Salvador se vio afectado por la tormenta tropical Amanda. Pero desde nuestra cooperación pudimos hacer desde Colombia una cooperación financiera para ayuda especialmente y dotación del Hospital Nuevo de San Salvador o de El Salvador, por el valor de $75,000 y una de $100,000 para apoyar las acciones de recuperación con motivo de esta tormenta tropical. Entonces, vemos que hay siempre un llamado, esto fue una respuesta, un llamado que hizo El Salvador al gobierno de Colombia y en nuestros lazos de amistad, cooperación y de buenas relaciones pudimos darle esa ayuda. Perdón, en el marco del plan de promoción de Colombia en el exterior en el año 2020,
En realidad, extensas actividades, son las actividades que incluyen la exposición de fotografías del maestro Hernán Díaz, que se fue para el mes de diciembre del año 2020 en la Galería de Colombia, aquí en la Embajada. Tuvimos muchos conversatorios virtuales porque ahí nos tuvimos que adaptar a la nueva realidad, no podíamos hacer eventos presenciales, pero tuvimos muchos conversatorios virtuales en materia de relaciones históricas entre Colombia y El Salvador, cultura gastronómica, donde presentamos la preparación de uno de nuestros platos en línea, que es la cazuela de mariscos, y cómo la podríamos demostrar acá o hacer acá en El Salvador, que tenemos ciertos platos o cierta gastronomía parecida. Hablamos de desarrollo marítimo y la expedición de Colombia a la Antártida con Ángela Posada, entre otras actividades. Para el año 2021, para cerrar esta rendición de cuentas y para el año 2021, también hemos tenido muchas actividades en los dos aspectos, cooperación y cultura. Primero, en temas de cooperación, el 11 de mayo de 2021 se llevó a cabo la 12ª Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre la República de El Salvador y la República de Colombia. Durante esta comixta, las partes convinieron en la aprobación de 4 proyectos, 3 que son de demanda salvadoreña y 1 en doble vía, así como la inclusión de 5 proyectos que quedaron en consulta, de los cuales 3 son de El Salvador y 2 en doble vía. Para el mes de junio de 2021, uno de los proyectos que quedaron en consulta fue incluido en los proyectos aprobados y comenzó ya su inclusión. Este plan va del 2021 al 2023, está en ejecución. Hace poco, el 1 de diciembre, tuvimos la primera reunión de seguimiento de cómo vamos con el programa. Ya los proyectos están iniciados y pues estamos solventando las necesidades de ambos países. Todos los proyectos están enmarcados en los sectores de salud, cultura, seguridad vial, educación y reactivación económica. De hecho, el de seguridad vial y movilidad, que se trabaja con el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador y con la Alcaldía de Medellín, se encuentra 100% finalizado hasta en este momento, hasta fecha. También se gestionó y organizó la reunión de trabajo del Grupo de los Embajadores y Jefes de Misión de Países de Latinoamérica y el Caribe en El Salvador, GRULAC, con el objetivo principal de conocer el portafolio, los avances y logros de la Agenda Mesoamericana de Cooperación del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. El encuentro contó con la participación de la Viceministra de Relaciones Exteriores e Integración Económica de la República de El Salvador, Adriana Mir. Y también se realizaron visitas oficiales, o hemos realizado visitas oficiales desde que llegó el embajador Carlos Bocanegra aquí a El Salvador, a los municipios de El Salvador. Hemos visitado Santa Ana con todo el equipo de la embajada, hemos visitado Santa Tecla, el municipio de La Unión, y precisamente el día de ayer estuvimos en el municipio de San Miguel. Y todas estas visitas tienen el fin o el objetivo principal de presentar y dinamizar la oferta de cooperación que desde Colombia se les puede brindar a estas regiones del país. Se han propuesto desarrollar proyectos para economía naranja, creación de empresas creativas, promoción de turismo, intercambios culturales con las fiestas tradicionales que tenemos entre Colombia y El Salvador, un fortalecimiento de seguridad y defensa, materias en las que Colombia tiene liderazgo en la región. En el tema cultural, para el 2021, se realizaron 7 actividades culturales enmarcadas en el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior bajo la consigna Una Ventana a Colombia. Algunas de estas actividades se realizaron en conjunto con otras embajadas de la región y 5 de ellas de manera individual en los sectores de música, artes escénicas, cine, academia y literatura y gastronomía. De hecho, este año celebramos el bicentenario de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en conjunto con el centenario de la independencia de Centroamérica, que hicimos un conversatorio donde participó Enrique Serrano, nuestro director del Archivo General de la Nación, quien nos mostró con su experiencia y su conocimiento el desarrollo histórico de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Colombia, que siempre se han caracterizado por ser sólidas, amistad y conocer a Colombia como un socio confiable para El Salvador. Asimismo, se realizaron actividades con socios importantes salvadoreños como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. Por otro lado, como lo decía también Oscar en su presentación, nosotros somos Embajada de Colombia concurrente para Belice. También hemos hecho algunas actividades con Belice estos años. En el 2020, y es muy importante resaltar el tema de cooperación, porque en el mes de noviembre del 2020 se llevó a cabo la primera reunión mixta de cooperación entre Colombia y los países del Caribe, donde está Belice. Y ya se encuentran desarrollando también un programa bianual de cooperación
en materia de seguridad y defensa, que es lo que más se resalta en esta región. Y para el 2021 se ha programado una visita oficial de la delegación colombiana a Belice para presentar la oferta colombiana de cooperación en diversas materias. Esta visita se realizará la próxima semana, entre el 14 y el 16 de diciembre, donde el director de cooperación de nuestra Cancillería y el coordinador de la región Caribe presentarán a las autoridades beliceñas la oferta de cooperación que siempre tiene Colombia, especialmente en temas técnicos, intercambio de experiencias y cooperación sur-sur. Eso sería por mi parte, embajador. Muchas gracias y les doy la palabra. Muchas gracias, Sara. Qué buena presentación. Estos temas de cultura y de cooperación, pues, están enmarcados en lo que se conoce en las relaciones internacionales como el poder blando o el soft power. Son oportunidades que tenemos entre los países para ayudar a conocernos mejor y a poder compartir estos temas de cultura. En el caso de Colombia, Colombia es un país que tiene todas los elementos para ser una potencia regional. Y estamos trabajando para ello. Nos tenemos que ver como tal. Y por eso es muy importante ayudar en los temas que se pueden, en los temas de cooperación. Nosotros somos oferentes de cooperación sur-sur, básicamente cooperación técnica. Pero ayudamos también, como lo dijo Sara, cuando hay dificultades en casos de desastres naturales, esta pandemia tan terrible que nos ha tocado vivir y que Colombia siempre está presta con solidaridad a tratar de ayudar. Está con nosotros el coronel Wilson Torres. Esto es otra muestra de cómo el Estado interactúa, a pesar de que el Ministerio de Defensa pues tiene su propio track de trabajo en Colombia. Ellos pues obviamente son responsables de todos los temas de seguridad y de defensa, pero estos temas no son ajenos a las relaciones exteriores y por eso todos los países cuentan de conformidad con la misma Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas con agregadurías militares. Ellos son agregados acá también, se vinculan mediante estas agregadurías que se les da también carácter de funcionarios diplomáticos y son muy importantes para nosotros. Coordinamos muy bien con el Ministerio de Defensa. El coronel Torres, pues, es el jefe de esta agregaduría militar y de defensa y le quiero ceder la palabra entonces para que nos cuente cuál es la labor que desempeñan y que han hecho en este tiempo de rendición de cuentas. Adelante. Gracias, doctor Carlos. Y siguiendo sus orientaciones en materia de seguridad y defensa, como nos corresponde aquí como agregados militares, y desde el 2018, algunas actividades y algunos temas que se han venido desarrollando muy eficientemente. En primer lugar, pues hay una negociación del memorando de entendimiento sobre cooperación en la industria militar. Este memorando está desde el 2019, donde a partir de reuniones y actividades de articulación, se propuso un memorando de entendimiento y cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia y el Ministerio de Defensa de El Salvador. Hoy, 2021, ya se logró la suscripción del Memorando de Entendimiento y Cooperación en la Industria de Defensa. Se resalta de este hecho la importancia en dicha negociación, la cual contribuye en la lucha mancomunada entre los dos países contra el tráfico internacional de drogas ilícitas y las amenazas transnacionales, afianzando de esta manera las relaciones de amistad entre El Salvador y Colombia en materia de seguridad y defensa. Otra labor importante es el desarrollo del mecanismo de cooperación de nivel ministerial, Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, Ministerio de Defensa de El Salvador, donde se desarrolla y ejecuta el Plan Conjunto de Seguridad Regional Colombia-Estados Unidos para Centroamérica y el Caribe. Se resalta que este plan de seguridad es triangular, es para Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se llama USCA, por sus siglas en inglés. El objetivo básico de este plan es la lucha frontal contra el problema mundial de las drogas ilícitas, la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y, por supuesto, el fortalecimiento de las capacidades policiales
y militares. Aquí se resalta, digamos que una de las actividades principales es, como mecanismo de apoyo, los comités móviles de entrenamiento. En este momento, digamos, 197 oficiales y suboficiales capacitados aquí en El Salvador. Y cursos que han hecho oficiales y suboficiales en Colombia, 6. Se proyecta el ciclo para el próximo año. Digamos que está planeado el primer ciclo, del 25 de abril a mayo, 13 de mayo, donde se programa o se planea 40 alumnos de oficiales y suboficiales con 4 instructores. Igualmente llevamos o tenemos en desarrollo el mecanismo de cooperación entre las embajadas de Estados Unidos, de Colombia y El Salvador, y las policías, la Policía Nacional de Colombia y la Policía Nacional Civil, a través de la INL, Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, donde se inicia este mecanismo, se inicia en 2018, y tenemos una comisión de instructores de la Policía Nacional aquí permanentes. Con esa capacidad acá hemos logrado 195 alumnos entre oficiales y suboficiales en diferentes cursos y especialidades policiales. Igualmente, apoyo de estos instructores a la Academia Nacional de Seguridad de la Policía Nacional Civil aquí en El Salvador, de 156 oficiales y suboficiales capacitados. De esta manera se ha hecho una labor importante en el cumplimiento de la misión, que es el intercambio de información y análisis, y también la transferencia de experiencias y de capacidades de Colombia para El Salvador. Eso sería, en forma rápida, digamos, la evaluación, doctor Campos. Coronel, muchas gracias. Aspecto muy importante este tipo de cooperación que nos ha mencionado. Yo creo que esto resalta también cómo Colombia aborda y cumple con los compromisos con la comunidad internacional, básicamente el principio de responsabilidad compartida. Colombia no se queda solamente quejándose en su territorio, tanto terrestre como marítimo y aéreo. Tenemos desplegados todos nuestros mecanismos para luchar y contener esta amenaza del narcotráfico, de la delincuencia organizada y el terrorismo, pero además cooperamos con los países de la región y de otras latitudes para poder luchar conjuntamente contra este flagelo. Creo que a raíz de ese fortalecimiento institucional y de la calidad de nuestro ejército que usted representa, apreciado coronel, Colombia realmente se ubica como un país que comparte los aprendizajes que ha tenido y las experiencias. Lo que nos ha contado realmente es impresionante. Colombia aquí tiene una presencia continua de capacitación de sus hombres en El Salvador. Eso implica también un esfuerzo económico para Colombia, el mantener estos hombres acá, hombres y mujeres, por supuesto, que tratan de compartir estas experiencias y de capacitar a la policía, al ejército y a la armada, a las fuerzas militares de El Salvador. Para resaltar, Colombia ha venido fortaleciendo esas capacidades y hoy tiene un astillero en Cartagena, en la empresa Cotecmar, y creo que la firma de ese memorando de entendimiento entre los dos ministerios pues es una muy buena noticia que nos permitirá continuar por esa senda. Ojalá se pueda lograr transferir esta tecnología y este conocimiento de Cotecmar a El Salvador, y seguiremos trabajando para lograrlo. Con esto, entonces, le pasamos la palabra para que nuestro encargado de funciones consulares, Carlos Barbosa, nos cuente todo el tema de consular, que es tan importante también, tiene que ver con la atención a connacionales, y seguramente él se va a referir a todas estas dificultades que ha tenido Colombia, no solamente en este consulado, sino en todos, a raíz de todas las dificultades de la pandemia. Carlos, adelante. Embajador, muchísimas gracias por su introducción.
Me presento nuevamente. Mi nombre es Carlos Alberto Barbosa. Soy el segundo secretario encargado de funciones consulares de esta embajada, también con concurrencia para Belice. Efectivamente, el tema consular siempre es un tema de suma importancia. Es un tema de suma importancia debido a todo lo fundamental y valioso que es la atención, la protección de la comunidad colombiana en el exterior, no solamente aquí en El Salvador, sino también en Belice, y pues es una labor firme, constante de todos los consulados de Colombia en el exterior, según lo instruido por nuestra vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez. Nosotros nos amparamos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que establece los parámetros y límites del derecho internacional frente a la atención, el funcionamiento y la atención de los consulados en otros países. Ya de allí, cada país, digamos, establece unos límites muy puntuales, pero a grandes rasgos son los mismos, salvo particularidades que van cambiando, pero a grandes rasgos siguen siendo básicamente los mismos. Aquí en el consulado de Colombia, en El Salvador, hay aproximadamente, hay en este momento 735 colombianos inscritos en el registro consular. Estimamos que pueda haber al menos el doble, unos 1.500, podemos hablar incluso de 2.000 colombianos, es un número estimado. Y aprovecho esta ocasión para invitar a la comunidad a que se inscriba en el registro consular. Es un elemento muy importante para nosotros, no solamente para el consulado, sino también para la Cancillería y para el Gobierno Nacional, puesto que esto también nos va a permitir conocer de forma clara y más fidedigna el número de colombianos que existen en la circunscripción y de allí pues poder ampliar servicios, mejorar la atención, también establecer contactos de emergencia en caso de emergencias, valga la redundancia, o en caso de desastres naturales. También va a ayudar a agilizar la atención a la hora de trámites y servicios en los consulados. La comunidad es se siente bastante en El Salvador, en gran parte debido a que la comunidad, bueno, la mayoría de los colombianos suelen ser personas que vienen de Colombia a trabajar en las empresas de capital colombiano que se encuentran en el país. También hay obviamente familias que vienen tienen su pareja salvadoreña y vienen y forman familia aquí en El Salvador. También hay colombianos que por diversas razones, no solo laborales, pues han venido también y han sentado raíz aquí en El Salvador. También hay varios grupos, como por ejemplo religiosos, futbolistas, delegados de organizaciones internacionales aquí en El Salvador, por ejemplo. Es una comunidad muy variada. También hay algunas personas, bueno, hay una minoría de colombianos que se encuentran en situación migratoria irregular por diversas razones. Nuestra atención no distingue situación migratoria en El Salvador ni en Belice. Todo colombiano tiene derecho al acceso de los servicios y trámites que ofrece el consulado en cualquier momento. Así que invito a la comunidad también, si tienen alguna duda, alguna inquietud, tienen que hacer algún trámite, a que se pongan en contacto con el consulado y con el mayor de los gustos daremos trámite a cualquier consulta e inquietud que tengan. Voy a comenzar ya la reseña de nuestras labores en la sección consular, comenzando por enviar un saludo y un agradecimiento a mi antecesor, el ministro consejero Álvaro Perlomo, quien estuvo en esta sección consular hasta julio de 2020. Yo llegué a sucederlo en sus labores en octubre de 2020, ya voy a cumplir 14 meses como encargado de funciones consulares. Ha sido una experiencia
gratificante, ha sido una experiencia con varios desafíos, pero que hemos seguido, hemos sabido, digamos que afrontar y salir adelante en beneficio de nuestros connacionales. Bueno, ya comienzo propiedad de esta información. En el año 2018 se llevó a cabo una actividad navideña o alusiva a la Navidad con el fin de acercar a las segundas y terceras generaciones de colombianos en El Salvador, acercarlos a las tradiciones navideñas en el, de Colombia, aquí en El Salvador. Esa actividad fue una actividad en la que se hizo un taller de farolitos y se presentó una obra de teatro que se llamó El rescate de la tradición. Fue en la sala lúdica del Museo Nacional de Antropología, Dr. David Guzmán, el 6 de noviembre de 2018, y la actividad estuvo dirigida a niños y niñas de entre 3 y 9 años, de colombianos de segunda y tercera generación en El Salvador. Adicionalmente, en el año 2019, también se organizó con el mismo fin, vinculación y atención de colombianos en el exterior, puntualmente acercamiento a segundas y terceras generaciones, se realizó un taller de arte y técnicas pictóricas para niños, niñas y adolescentes, a niños, niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 13 años de edad. Se contó con el apoyo para esta actividad del Museo Forma de San Salvador y esta actividad finalizó con una exposición de las pinturas realizadas por los menores en el mismo museo. Adicionalmente, entre los meses de agosto y noviembre de 2019, se llevaron a cabo una serie de conferencias y talleres gratuitos de bienestar personal dirigido a adultos, a colombianos adultos, especialmente a parejas. Esas conferencias fueron impartidas por la licenciada Diana Basto, colombiana y fundadora de Vivo Bien y experta en temas de bienestar y desarrollo humano, radicada aquí en El Salvador. Fueron 4 exposiciones que se llevaron a cabo una cada mes, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Las conferencias fueron balance laboral y pensional, taller de felicidad, cómo influyen las emociones en el desarrollo de enfermedades crónicas y la adaptación al cambio o la resiliencia. Ya llegamos al año 2020, que como es bien sabido, llegó todo el tema de la pandemia por el COVID-19, lo cual fue un traumatismo enorme, no solamente para Salvador, para todo el mundo, como es muy bien sabido. Producto de esta situación, la Embajada de Colombia en El Salvador y su sección consular, como pues, hicieron las varias embajadas de Colombia, se logró coordinar el retorno a Colombia de aproximadamente 375 personas en 5 vuelos de carácter humanitario que se llevaron a cabo entre mayo y agosto de 2020. De estos vuelos, 4 fueron compartidos con otras embajadas de Colombia en el exterior, como lo fueron la de Costa Rica, la de Guatemala y la de Cuba, con el fin de incrementar la eficiencia para el retorno de ciudadanos desde dichas jurisdicciones que tenían que hacer, para no, por temas obviamente económicos, pues los vuelos fueron aprovechados de forma más eficiente para trasladar personas en los mismos vuelos de esas nacionalidades, hacer una triangulación y maximizar la eficiencia de estos vuelos humanitarios. Adicionalmente, por temas de apoyo a la comunidad colombiana, por concepto de pandemia, a la comunidad colombiana afectada en El Salvador por la pandemia, se distribuyeron unos recursos distribuidos a través del FEM, el Fondo Especial para las Migraciones, por un monto de $3,600, a través del programa Colombia nos une, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un valor total de $14,000. Y por partida de gastos de representación se fue invertido el equivalente a $3,590. Parte de estos recursos fueron para distribución de bonos de mercado a la comunidad colombiana en El Salvador. La cual pues logró acceder manifestando pues sus dificultades económicas y con ello se les abrió este apoyo
en favor de y beneficio de nuestra comunidad colombiana en El Salvador. Adicionalmente, volviendo al tema de los vuelos, se promovió, por otra parte, no solamente pues colombianos en El Salvador regresaron a Colombia, sino también salvadoreños fueron retornados aquí a El Salvador desde Colombia. Concretamente fueron aproximadamente unos 650 pasajeros salvadoreños que, digamos, se encontraban varados no solamente en Colombia, sino también en Ecuador particularmente. Ya en el año 2021, podemos informar lo siguiente, y es que el día 11 de enero, en relación con privados de libertad, se realizó una entrega de kits de aseo a nuestros connacionales privados de libertad que están en los centros penales de El Salvador. Esos kits fueron financiados con fondos del programa Por lo Menos Une también. Estos kits fueron entregados al secretario general de Centros Penales, licenciado Jorge David Rosales, para su entrega y distribución a nuestros connacionales en El Salvador. Adicionalmente, en el mes de septiembre también se solicitaron donaciones a nuestra comunidad en El Salvador para preparar también nuevamente unos kits de aseo y ropa a nuestros connacionales, los cuales fueron entregados en el mes de noviembre nuevamente a centros penales para que fuesen compartidos por nuestra comunidad, nuestros connacionales privados de libertad. La sección consular también participó en presentación de actividades concretamente relacionadas con OIM, Organización Internacional para las Migraciones, frente al programa de retorno voluntario asistido. Este programa está dirigido a personas migrantes de cualquier país del continente americano en condición migratoria regular o irregular que quieran retornar voluntariamente a su país de origen y manifiesten estar en situación de vulnerabilidad, entiéndase, no cuenten con los recursos para poder costearse el tiquete de regreso a su país de origen o de residencia. Este programa es ofrecido directamente por OIM. De hecho, en este año, entre finales de 2020 y 2021, se han visto beneficiados 5 colombianos en situación de vulnerabilidad que manifestaron su voluntad de regresar a Colombia. Nosotros establecimos contacto con OIM en El Salvador, se logró hacer todo lo pertinente para su retorno exitoso a Colombia. También ya para tener mayor conocimiento de cómo funciona la institucionalidad salvadoreña, también fuimos invitados a un taller para lograr un retorno voluntario asistido, que fue del 31 de mayo al 4 de junio, en el cual también se profundizó no solamente el funcionamiento de las diversas entidades salvadoreñas frente al tema de vulnerabilidad de personas vulnerables, sino también se explicó cómo, de manera más detallada, cómo funcionaba el programa de retorno voluntario asistido. En relación con jornadas especiales, este consulado organizó por primera vez una jornada de sábado consular. Los sábados consulares son iniciativas realizadas por los consulados de Colombia en el exterior con el objetivo de permitirle a los connacionales venir un día sábado a realizar trámites que por diversas razones no pueden hacer entre semana, de lunes a viernes. Este sábado consular se organizó el 28 de agosto. Fue una actividad que por primera vez se hizo en este consulado. Esperamos repetir estas jornadas, durante el año 2022. Adicionalmente, me permite informar que el próximo lunes, 13 de diciembre, se realizará un consulado móvil en la ciudad de Belmopán, en Belice, con el objetivo de acercar a nuestros connacionales, que pues lamentablemente no se cuenta con embajada y consulado presencial en Belice, y nosotros por tener la circunscripción haremos presencia en Belmopán para ayudar para ofrecer trámites y servicios a nuestros connacionales en esa ciudad. Otro punto relacionado con privados de libertad, en vista de la prohibición
que el gobierno de El Salvador estableció para las comunicaciones telefónicas con privados de libertad, y en vista de que existen sistemas de conexión en línea en los centros penales para audiencias, se gestionó con la Dirección General de Centros Penales, y gracias a con apoyo de nuestra asesoría jurídica, la posibilidad de realizar visitas consulares virtuales como un complemento a las visitas consulares presenciales, que también se han visto en cierta forma como afectadas por todo el tema de la pandemia. Como resultado, se logró realizar un plan piloto en el Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas de La Esperanza, conocido como el Centro Penal de Mariona, aquí en El Salvador. Y fueron atendidos en 4 jornadas, los días 6, 8, 10 y 20 de septiembre. Fue una experiencia, digamos, novedosa y que también nos va a ayudar muchísimo para acercarnos más, de una forma más rápida, a nuestros connacionales cuando las circunstancias lo requieran. Por otra parte, durante el año 2021, este consulado también realizó diversas visitas a diversas oficinas salvadoreñas con el fin de abordar temas de carácter consular, como fue a la Secretaría General de la Dirección General de Centros Penales, a la Oficina de OIM en El Salvador y al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. Finalmente, en el marco del Día del Colombiano Migrante, esta sección consular, también con apoyo de nuestra asesora jurídica, licenciada Roxana Martín, se organizó una charla sobre asuntos migratorios en el país, donde se abordaron puntos relacionados con los tipos de residencia que existen en El Salvador, además de socializar el proceso de regularización en el país y también la opción de la adquisición de la nacionalidad salvadoreña. Esto dirigido a la comunidad colombiana en El Salvador y al público en general que tuviera interés o deseara conocer cómo todo el proceso relacionado con residencia, regularización en el país y nacionalidad. Esto ha sido, digamos, la labor que ha tenido la sección consular en este periodo. Ha sido, como les digo, una experiencia gratificante. Esperamos el próximo año tener una mayor participación, ya que estamos viendo que ya el tema de pandemia se ha venido normalizando. Entonces, esperamos poder realizar actividades próximamente ya más de carácter presencial, retomar esas actividades. No siendo más, les agradezco mucho su atención y, señor embajador, le devuelvo a usted la palabra. Gracias, Carlos. Para nosotros la labor consular es realmente las más altas prioridades. Te felicito y lo mismo a tu antecesora que mencionaste por la labor que se ha venido haciendo. Quisiera resaltar varios punticos. Uno, has mencionado a la asesora jurídica. Creo que es bueno que todos sepan que el esfuerzo del gobierno colombiano es tratar de tener asesores que conozcan el derecho local, y por eso se hace un contrato de prestación de servicios con la licenciada Roxana. Ella es abogada y notaria, hicieron una actividad que fue muy positiva y está siempre dispuesta a colaborar en todo y apoyar a los colombianos que lo requieran, incluso los que están en necesidad como los que están detenidos por diversas razones. Lo otro, pues hay que resaltar que el tema de la pandemia pues ha sido bastante complicado. Ya explicaste muy bien, creo que la Cancillería no dejó de funcionar un solo día. Y por supuesto la embajada y la sección consular, a pesar de la pandemia, vale la pena resaltar la labor que se hizo en estos vuelos de carácter humanitario, que no fue nada sencillo, los recursos que el Estado colombiano invirtió para poder ayudar a los colombianos en necesidad, y también lo que se gestionó en materia de asistencia humanitaria, según solicitudes del gobierno de El Salvador,
para el equipamiento del nuevo hospital en San Salvador en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, así como por las afectaciones causadas por el paso de la tormenta tropical Amanda. Colombia realizó el desembolso de asistencia financiera por $75,000 para la dotación del hospital y $100,000 para apoyar las acciones de recuperación con motivo de la tormenta tropical. Creo que es importante resaltar eso. Lo otro, pues, vas a tener a tu cuidado el tema electoral. Yo reitero la invitación que has hecho, primero, para que los colombianos se registren en el consulado, los que no lo han hecho. Esto es una parte muy importante para poder tener unas cifras más acercadas a la realidad y así poder ayudar de la mejor manera. Entonces, los colombianos que no se han registrado en el consulado, por favor, hacerlo, hagamos publicidad y hagamos ese esfuerzo. Y lo otro, están abiertas ya las inscripciones para que los colombianos que quieran ejercer su derecho a votar lo hagan, tanto en este consulado como en el consulado en Belice. Esto se puede hacer de manera virtual, pero quisiera que tú, por favor, Carlos, nos contaras bien cómo va a ser este proceso de inscripción, tanto presencial como virtual, que es muy importante para la participación ciudadana en cualquier democracia. Adelante. Perfecto, embajador. La inscripción de cédulas para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 están abiertas. Hay tres formas de realizar la inscripción. Hay dos formas. Una es presencial, es acercándose aquí al consulado en San Salvador y hacer la inscripción manual. No tiene ningún costo. Lo único que necesitan es cédula de ciudadanía original o pasaporte colombiano. Se presentan aquí, solicitan la inscripción de su cédula. Aquí se les diligencia el formato y ustedes quedan inscritos. Esa es una opción, la opción presencial. Hay otra opción, otra nueva opción, ya habilitó la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es en línea. Hay dos formas de hacerlo en línea. La primera es utilizando la app Infovotantes Congreso, que la pueden descargar en la App Store de Apple o en la Play Store de Google para Android. Allí pueden descargar esta aplicación, revisar su puesto de votación y también pues hacer la inscripción en línea. Otra forma es por una página web que es inscripcionciudadanos.registraduría.gov.co. Repito la página, inscripcionciudadanos.registraduría.gov.co. A esta página solo se puede acceder por tablet o por celular, por smartphone. Llámese Android, llámese Apple. Ustedes pueden ingresar a esa página, diligencia la información que les pide. La inscripción se verifica o se confirma por medio de reconocimiento facial, tanto para la app Infovotantes Congreso como con la página web inscripcionciudadanos.registraduría.gov.co. El sistema les va a pedir reconocimiento facial. Ustedes activan su cámara, centran la cámara, centran su imagen en la pantalla de su celular. Tienen que hacer unos movimientos con su cabeza, teniendo quieta la cámara para hacer el reconocimiento facial. Si el sistema efectivamente los reconoce ustedes facialmente, les va a permitir avanzar para realizar ya todo el proceso de registro, les pedirá dirección, puesto de votación el que desean inscribirse y quedan automáticamente inscritos. Llegará luego el formulario E4, que es el que certifica que ustedes ya estén inscritos en un puesto de votación. Eso como la forma de inscripción, como les digo, está presencial en el consulado y está en línea, ya sea por la aplicación Infovotantes Congreso o por la página web inscripcionciudadanos.registraduría.gov.co.
Hay plazos límites, naturalmente, para las inscripciones estarán abiertas para elecciones legislativas y presidenciales hasta el día 13 de enero. Hasta ese día se recibirán inscripciones al menos para Congreso. A partir del 14 de enero se seguirán recibiendo normalmente, pero solamente serán válidas esas inscripciones que se hagan para elecciones presidenciales. De 14 de enero al 29 de marzo serán permitidas o serán habilitadas las inscripciones de cédulas solamente para la elección presidencial. Y ya la fecha límite es 29 de marzo para la inscripción, ya sea presencial en el consulado o en línea. En ese sentido, invito a la comunidad para que se inscriba, inscriba su cédula. Si no tienen la cédula inscrita ni en este consulado ni en el puesto de votación en Belmopán, para que por favor lo hagan. Si desean votar en elecciones legislativas, hay plazo hasta el 13 de enero, y si desean votar en presidenciales, hasta el 29 de marzo. Si ustedes ya tienen la cédula inscrita en este puesto de votación, no tienen que hacer ningún cambio, salvo que por alguna razón vayan a votar en otro puesto, o sea, por otro puesto de votación, ya sea por residencia, ya que se fueron de El Salvador, no sé, volvieron a Colombia o se trasladaron a otros países y tienen que hacer la inscripción en línea o presencial ante el consulado o puesto de votación en el exterior más cercano. Esa es como la información. Igual si tienen alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto nos pueden escribir al correo del consulado, nos pueden escribir también al correo del consulado o nos pueden, se pueden comunicar con nosotros, con el mayor de los gustos podemos ayudarles. El correo electrónico para recordárselos es csansalvador@cancilleria.gov.co. Ese es el correo electrónico del consulado, csansalvador@cancilleria.gov.bepequeña. Recuerden que en Colombia es bepequeña el .gov. .gov.co, csansalvador@cancilleria.gov.bepequeña.co. Esa sería la información, embajador. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ya para ir concluyendo, creo que ya dimos un buen repaso, había dejado para lo último toda la parte que sin duda es muy importante también, y es la agenda diplomática y política. Esto se hace en general con visitas de alto nivel. El presidente Iván Duque tuvo la oportunidad de acompañar al presidente Nayib Bukele en su posesión. Él vino en visita a El Salvador a acompañar los actos de posesión en el año 2019. Se había hablado de una visita del presidente Bukele a Colombia. Lamentablemente, la pandemia pues no nos ha ayudado con eso. Pero la canciller Alexandra Gil sí visitó Colombia con ocasión de una reunión regional sobre migraciones. Como les dije al principio, migración es uno de los temas fundamentales en la agenda de política exterior de Colombia. Y Colombia está promoviendo la movilidad ordenada, segura, la prevención de delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes, y buscar la manera de que se aborden las causas de la migración. Ahí compartimos ideales con El Salvador. El Salvador, a través de la señora canciller Alexandra Gil, hizo una manifestación muy buena en el sentido de que es importante también trabajar en el derecho a permanecer, y están buscando la manera realmente de que se mejoren las condiciones de vida en los países de origen para que las personas que tienen el derecho a migrar, que por supuesto es un derecho reconocido, pues lo hagan no porque les toca, sino porque realmente ese es su deseo, y que viajen en condiciones dignas y puedan integrarse a las sociedades de acogida. No son temas menores. Colombia, hay que reiterarlo, tiene un tema en este momento de recepción de migrantes. Hay una ola migratoria, particularmente de ciudadanos de Venezuela, que ha sido acogida con solidaridad, ha sido acogida buscando prevenir brotes de xenofobia, que afortunadamente han sido aislados, y se estableció este estatuto temporal de protección mediante el cual se van a documentar más de 2 millones de ciudadanos venezolanos. Igualmente, se le ha dado la nacionalidad a los niños, hijos de venezolanos que nacen en Colombia, para evitar la condición de apatridia, y
Y realmente son políticas reconocidas en el mundo porque son políticas de solidaridad y de acogida y siempre buscando pues que los migrantes que lleguen a Colombia pues no sean no sea aprovechada su situación de vulnerabilidad para que los recluten grupos delictivos organizados. Tenemos el mecanismo a nivel político, que es un mecanismo de consultas y coordinación bilateral. Se reunió el 28 de enero del 2021. Estuvieron presentes los dos viceministros. De parte nuestra, el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri Lara, embajador de carrera también. Y en su momento estaba la viceministra de Relaciones Exteriores e Integración Económica de El Salvador, Patricia Comandari. Revisaron los principales temas de la agenda bilateral en materia de asuntos políticos, económicos, multilaterales y se firmó un comunicado conjunto en el que se acordaron 29 compromisos para continuar trabajando en esta dinámica tan positiva de relación de amistad entre los dos países. Y actualmente, hoy, esta semana, estamos recibiendo la visita de la embajada, de la viceministra Adriana Mira. Ella se reunió nuevamente con el viceministro Francisco Echeverri y hoy están reunidos con unos empresarios colombianos y salvadoreños tratando de promover esta agenda económica y comercial que es tan importante para los dos países. Creo que el reiterar que el acercamiento y el fortalecimiento del Consejo Empresarial Colombo-Salvadoreño es para nosotros una prioridad, lo haremos próximamente, pero ya se ha reunido en varias ocasiones y allí pues como resultado de eso el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, a quien le rendimos un homenaje que ya no está con nosotros, pero le envió una nota diplomática en la cual se expuso las dificultades de algunas compañías colombianas y se busca y se solicita la búsqueda de soluciones que beneficien a las empresas de ambos países. Vamos a mirar si es posible avanzar hacia la suscripción de algún tipo de convenio bilateral de protección de inversiones que pues beneficie a los empresarios de los dos países. Y por último, pero no menos importante, reiterar, ya lo han dicho mis colegas, Colombia atiende la embajada en Belice desde El Salvador, es decir, somos no residentes allá. La buena noticia es que a pesar de la distancia, tenemos una muy buena relación con Belice. Estamos restableciendo el consulado honorario en Belice, que fue cerrado hace poco tiempo, pero lo vamos a lograr próximamente. Y ya el gobierno de Belice otorgó beneplácito para que yo pueda ser nombrado como embajador no residente ante ese ilustrado gobierno. Ya tenemos el decreto firmado por el señor presidente de la República, Iván Duque, y muy próximamente viajaré a Belice, como es nuestro deseo, para presentar las cartas credenciales que me acrediten en tal condición como embajador no residente. Ya nuestro cónsul manifestó las tareas que tiene con Belice para hacer este consulado honorario, y con Oscar, quien también se ocupa de temas de ProColombia, pues trataremos de mirar ¿cómo hacemos para acercar el Caribe? Que como todos sabemos, el Caribe es una de las prioridades de política exterior también junto con Centroamérica, porque así lo manda la Constitución. Yo con esto voy cerrando. Realmente les agradezco. Lamentamos, a veces queremos hacer estas actividades de rendición de cuentas un poco más cortas, pero es imposible. Es bueno que la gente sepa de todo lo que se hace. Creemos que hay un divorcio también entre la realidad de lo que significa la representación del sector externo con todos los ministerios, el Ministerio de Comercio Exterior, ProColombia, el Ministerio de Defensa, y con lo poco que a veces se registra. Hay ciudadanos que realmente se preguntan qué hacen los funcionarios colombianos en el exterior. Pues hacemos esto y mucho más, a veces nos quedamos cortos. Pero es importante que todos sepan que estamos al servicio del ciudadano, al servicio de Colombia, de una labor eficiente. Y hoy Colombia es mirada con otros ojos. Creo que Disney puso los ojos en nosotros, hace una película muy bonita y eso no es gratuito. Eso quiere decir que vamos por buen camino, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza.
Si no nos volvemos a ver, quiero aprovechar este momento para enviar un mensaje de feliz Navidad en compañía de las familias, de un cierre de año muy complejo, pero muy importante. Todos hemos trabajado duros con mucha resiliencia, que esa es una de las realmente las características que tenemos como colombianos. Así es de que un abrazo, las puertas abiertas totalmente con todo este equipo, el equipo que hemos presentado, trabajamos como equipo y pues queda abierto. No sé si alguien quiera intervenir, hay un pequeño espacio, si alguien quiere intervenir, hacer algún comentario o alguna pregunta, está abierto para ello. Adelante. Embajador, simplemente reiterar la disposición de la sección consular para abordar, atender y apoyar a nuestra comunidad colombiana aquí en El Salvador y pues también en Belice, para los trámites y servicios que a los que deseen acceder. No duden que estamos para apoyarles, para estar con ustedes permanentemente. Entonces, mi invitación es a que también se comuniquen con el consulado, cualquier consulta, cualquier inquietud, estamos más que prestos y diligentes a apoyar en todo lo que, en el que sea posible. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Todo mi reconocimiento en la labor del consulado. Querido Oscar, no sé si quieras unas palabras. Sí, señor embajador, no. Simplemente para despedirme, desearle feliz Navidad a todos, decirles que me siento orgulloso del equipo de la Embajada de Colombia en El Salvador y que sé que vamos a lograr muy, muy buenos resultados en los meses siguientes hasta el final de este gobierno y, si Dios lo permite, otro poco tiempo más. Entonces, muchísimas gracias y gracias por este espacio. Gracias, un abrazo y también nuestro reconocimiento por esta labor tan importante que has venido desempeñando en la visita de Procolombia. No sé, Sara, si quieras también dar un saludito de despedida. Gracias, gracias embajador, gracias a todos por todo el equipo de trabajo, por esta rendición de cuentas y a todos nuestros asistentes también, quienes pues, amablemente compartieron este espacio y escucharon todas nuestras actividades. Todos los connacionales saben que desde la embajada estamos acá para ustedes también, desde la sección consular, y pues estaremos atentos también a sus comentarios. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Sara. Y vale la pena mencionar también que Sara está encargada de todo el tema de comunicaciones. Hemos abierto un Twitter de la embajada. Esperamos ser muy activos en esta red social. Tenemos, además, pues, de las direcciones electrónicas y la dirección física, en esta embajada y su sección consular siempre son bienvenidos. Pero además, los invitamos a visitar la página web. Entonces, Sara, si por favor nos puedes repetir la página web y la dirección de la dirección de Twitter. Claro que sí. Hola, ¿cómo están, embajador? Sí, nuestro Twitter es, el usuario es M de embajada, MCOL El Salvador, o también pueden poner todo el nombre, Embajada de Colombia en El Salvador, y ahí nos van a encontrar también. Y nuestra página web es eelsalvador@cancilleria.gov.co. eelsalvador.cancilleria.gov.co. Esa es nuestra página. Igual ustedes pueden encontrarnos, pueden escribirnos siempre, y estamos publicando constantemente boletines de todo lo que se hace, todas las actividades. Y en el Twitter, que es nuestro medio de comunicación más rápido y más dinámico, pues estamos publicando siempre, intentamos hacerlo en tiempo real, todas las actividades en las que estamos, tanto el embajador, el cónsul, todo el equipo de trabajo de la embajada. Muy bien, mil gracias. Y para cerrar, veo que está con nosotros también Jamie Galindo, es nuestra asistente en el consulado, a quien le tenemos mucho aprecio y un agradecimiento por esa labor que desarrolla y de apoyo. Me gustaría, si Jamie puede prender la cámara y darnos un saludito. Un momento, embajador, un momento.
Y mientras tanto, no está con nosotros presencialmente, pero sí de corazón, Eunice, quien es también la asistente de la embajada. Es una ciudadana salvadoreña, pero lleva bastante tiempo trabajando con Colombia, por Colombia y para los colombianos. Y queremos también aprovechar este momento para agradecerle. Todo el equipo de la embajada es un equipo comprometido. Hay un grupo de ciudadanos salvadoreños que trabajan con nosotros, la mayoría pues por contrato de prestación de servicio, porque son funcionarios locales, pero realmente a todos, a David Espinosa, quien es motorista, dicen acá, nuestro conductor, a Gerson, quien es la persona que se encarga de temas de correo y de mensajería, Ovidio, quien nos ayuda a tener tanto la embajada como la residencia con unos jardines preciosos, ya hablé de Roxana, que es la asistente jurídica, y Griselda, quien nos ayuda aquí también con los temas de mantener todo el día y tenernos cafecito, a veces salvadoreño, que es excelente, y a veces colombiano también, y Candy y Carmen en nuestra residencia. Todos trabajamos por Colombia, para Colombia, y realmente ese es un equipo comprometido para sacar adelante todos los temas. No sé si Jamie ya puede. Listo, Jamie. No. No, está oscuro. Parece que tuvo un problema con su aplicación de Teams. Ahora mismo se le congeló porque sí aparece, pero aparece completamente en negro. Muy bien. Y dice que lamentablemente se le congeló la aplicación. Listo. Ya apareció en Teams. Si nos escuchas, Jamie, queríamos simplemente agradecerte por toda la labor que vienes haciendo ahí como asistente del consulado, ahora que estás también haciendo el reemplazo de vacaciones de Eunice, pero haces parte de este equipo tan comprometido y tan maravilloso, y queríamos simplemente agradecerte y que nos presentes un corto saludo. Adelante. Jamie, tienes el micrófono apagado. Muchísimas gracias, embajador. Para que, por favor, también nos des un breve saludo, por favor, Jamie. Ok. Pues, buenos días a todos. Ya como lo dijo el embajador, en este momento, pues, apoyo al señor cónsul con la asistencia de trámites y de los demás. De las demás funciones que se realizan aquí en la sección consular. Ahorita estoy también apoyando al embajador, pues mi compañera Eunice está de vacaciones, entonces ahorita estoy con las funciones de la embajada, asistencia a la embajada y asistencia al consulado. Pero pues como dijo el embajador, siempre comprometidos, muy responsables pues con las labores que tenemos, y pues siempre prestos a apoyar a la comunidad en todo lo que necesiten, a poner lo mejor de nosotros y esto, tratar de que los trámites, de que la atención sea lo mejor posible para que el connacional quede satisfecho tanto con nuestro servicio como con nuestra atención que brindamos día a día, ya sea presencial o telefónica. Muy bien, Jimmy. Mil gracias nuevamente. Bueno, con mucho gusto. Bueno. Finalmente, un agradecimiento inmenso también a los señores y señoras que nos prestan seguridad también. Es un servicio que muy amablemente nos ofrece el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador
la policía diplomática, la policía de seguridad de los que prestamos aquí estos servicios diplomáticos, y a diario ellos ayudan a que nuestra labor sea más segura y más tranquila. Así que un agradecimiento inmenso para ellos también. Con esto concluimos nuestra actividad de rendición de cuentas. Nuevamente un abrazo cariñoso, caluroso para todos, y les deseamos un buen almuerzo muy provechoso y un resto de tarde muy feliz y un buen fin de semana. Feliz fin de año también, y aquí estamos siempre en su disposición. Gran abrazo.